Bienvenidos, señores. Un día más ya estamos con todos ustedes, cómo no, en nuestra Alquería, este vehículo televisivo que utilizamos para ponernos en contacto con todos ustedes y de camino ir conociendo toda nuestra ciudad. Lo tengo que reconocer, cada día más enamorados de nuestro motril, gracias sobre todo a los conocimientos que nos presta don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial, historiador motrileño, que nos va desempolvando todos esos sentimientos que tenemos por nuestra ciudad, a la vez que vamos descubriendo calle a calle todos los secretos de nuestro motril de antes. Nos encontramos en una zona, yo creo que también, de auténtico privilegio, una zona preciosa, una zona muy bonita, abierta, amplia y llena de luz, como es La Posta. Vamos a conocer por qué se llama La Posta. Qué eje tan principal ha significado para nuestro municipio, porque desde aquí se abrían prácticamente las ramblas que han vertebrado todo nuestro municipio. Hoy nuestro camino será nada más y nada menos que la calle Nueva, arteria hoy en día principal también para nuestro municipio. Iremos conociendo todos sus secretos. Don Manuel Domínguez está aquí ya con nosotros. Don Manuel, hay que remontarse, si comenzamos a hablar de la calle Nueva, al siglo XVIII, pero si hablamos de La Posta, antes. Yo creo que por ahí van las dos cosas, sobre el siglo XVII, siglo XVIII, principio del siglo XVIII, cuando empieza a urbanizarse esta zona. Esta zona en el siglo XVI no existía, en el siglo XVII, parte del siglo XVII, está a las afueras de Motril, incluso en el siglo XVIII... gran parte de lo que hoy nosotros decimos La Posta eran ejidos, y además tenían un dueño, se llamaba García de Quevedo. García de Quevedo. Sí, tenían un dueño los dos. Y se llama La Posta porque estaba La Posta. La Posta era donde paraba la diligencia para cambiar los caballos. Era, ajá, digamos, la estación de la diligencia de la motrileña, de la diligencia que existía en aquella época para comunicar Motril con Granada y seguramente también pues la zona de Almuñécar también y, o la zona por Almería y tal, el sitio donde de alguna manera pues, estaba. Además se ha conservado el edificio hasta hace muy pocos años, es decir, más o menos intacto, que tampoco era gran cosa arquitectónica, pero sí que el edificio de La Posta, donde paraba la diligencia, donde comían pues seguramente los viajeros mientras cambiaban de caballo, y sí, se ha conservado hasta hace muy pocos años, y ahí pues fue talleres de coches, estuvo como talleres de coches el edificio. ¿Y dónde estaba? Claro, justo aquí enfrente, es decir, aquí donde se construye este edificio, de aquí de la esquina, ¿no? Más para arriba de la farmacia. ¿Dónde están las palmeritas? Donde están, ¿no?, las palmeras, a partir de esa zona estaba el edificio de La Posta, pero además yo creo que hasta los años 80 y tanto se conservó el edificio de La Posta, o posterior incluso. Uh-huh. Y La Posta recibe también un nombre, es la Rambla de La Posta, porque desemboca en esta zona la famosa Rambla del Cuerno, que venía de los montes del Magdalite, venía desde los cerros del Magdalite hacia abajo, hacia Motril, el barranco del Cuerno, que se dividía pues cuando llegaba hacia Motril y entraba a la altura del Hotel Costa Nevada aproximadamente, era la Rambla del Cuerno hasta ahí, y a partir de ahí la Rambla de La Posta. Y la Rambla de La Posta se cruzaba con o se abría en tres ramblas después, una Rambla Capuchino, otra Calle Nueva y otra la Calle Catalanes. Es decir, evidentemente se volvía a partir en tres ramales que casi siempre pues, organizaba todo el tema de inundaciones cuando salía más de la cuenta. Hasta los años 60, bien avanzado el año 60, la Rambla de Capuchino estaba descubierta, incluso había un puente para pasar de esta zona a la calle Las Cruces, ¿no? Y precisamente como siempre ha pasado, quizás por intereses urbanísticos de ampliación de la ciudad, porque la ciudad más antigua se había quedado chica y había empezado a ampliarse hacia la Plaza de las Palmeras, hacia la Plaza de Bustamante y hacia la Plaza de la Aurora, pues se amplía también a esta nueva arteria que a partir del siglo XVIII la gente, los datos son de finales del XVII, principios del XVIII, la gente empieza a llamarle pues Calle Nueva, porque sería una nueva calle que empezaba a construirse incluso.
no estaban para 1752, cuando se hace el catastro de Ensenada y se ve un poco cómo está la distribución de las poblaciones, no estaba ni siquiera toda construida, es decir, no llegaba tan alto como la vemos nosotros ahora, pero sí que es verdad que se convirtió poco a poco en una de las principales arterias de motriz, pero más en el siglo XIX, sí. Cuando hablamos de la Calle Nueva y repasamos un poco la historia de la Calle Nueva, nos damos cuenta que tampoco habría grandes casas ni historia de esas al principio. ¿Por qué? Porque al principio es más bien una ampliación de la vivienda burguesa, de casas de estilo medio, es decir, casas que a lo mejor tienen 100 y pico metros cuadrados en dos alturas, es decir, que tampoco tienen grandes edificaciones, incluso hay alguna casa de blanqueo de azúcar, es decir, que no hay gigantescas ni grandes edificaciones, porque las grandes edificaciones más señoriales que había en Motril están en el centro de Motril. De la Calle Nueva, cuando empezamos a hablar de Calle Nueva, estamos hablando del 17. Y además, el nombre lo dice, Calle Nueva, es que no había antes nada. Habría algún edificio disperso, con toda seguridad, pero no se había urbanizado, es decir, no se había planificado para construir una calle, ¿no? Si no sería pues esta ramblón tan grande que viene de la Rambla de la Posta, la Rambla del Cuerno para abajo, y que termina convirtiéndose en dos calles principales de Motril. El siglo XVII, fijaros, la Rambla Capuchino, y ya existe, ya se le llama Rambla cuando se instalan los capuchinos en el convento, y esta zona, pues la zona de la Calle Nueva. ¿Y la Calle Nueva ha cambiado su nombre en el tiempo o lo ha mantenido siempre como calle? No, lo ha mantenido siempre, excepto a finales del siglo XIX, que se le dedica al general Cándido Hernández Velasco. Ah, Hernández Velasco, claro. Y se le cambia el nombre a la calle a Cándido Hernández Velasco, general de origen motrileño, de familia Hernández de Motril, había estado en la Guerra de Cuba, de una de las grandes familias motrileñas de la época, había estado en la Guerra de Cuba, había sido capitán general en Canarias, todo un personaje de la época, un héroe de la Guerra de Cuba, un hombre que además siempre fue muy austero en su vida y además muy motrileño por lo que se ve y por los datos que hay, un hombre muy relacionado con Motril, con su familia de Motril, aunque es verdad que estuvo mucho tiempo fuera, ¿no? Y en Madrid vivió en Granada. Hay muchos motrileños que se iban fuera y no tenían tanto contacto. Por su trabajo, pues evidentemente, militar, tuvo su participación, pues lógicamente, en la Guerra de Cuba, y con gran éxito, por lo que sé. ¿Pero formaba parte de la Marina o era militar? No, era infantería. Caballería, no sé, no me acuerdo si infantería o caballería. Ajá. Pero no, vamos, que era... Que no era como Díaz Moreu, que era... No, Díaz Moreu era marino. Este era infantería o caballería de la época. Y tuvo una gran participación. Y el hombre pues, fue muy reconocido por... Incluso el Ayuntamiento de Motril le regala la insignia, el sable y tal, el oro, un agradecimiento y tal. Fue un hombre muy reconocido en la época, ¿no? Y el Ayuntamiento de Motril... le dedica pues una de sus calles principales, en aquella época Hernández Velasco. Y es verdad que tampoco triunfó mucho, una época en que sí se conoció mucho calle Hernández Velasco, después ha perdido muchos nombres, no deberíamos perder tampoco nuestros personajes. Claro, y bueno, está bien que se siga llamando Calle Nueva como nombre de la calle tradicional, pero bueno, bien dedicada, y a mí me parece... que bueno, dedicar a uno de sus hombres, pues una de las calles de Motril, como fue a don Cándido Hernández Velasco. ¿Y algún tipo de relación entre Díaz Moreu y Velasco, Hernández Velasco? Hombre, la familia deberían conocerse, la familia Hernández y la familia Moreu deberían conocerse en el Motril de aquella época, los dos militares, por eso digo, los dos relacionados pues con, digamos, con las élites motrileñas de la época, debieron conocerse. Y coincidir, ¿no? A lo mejor. Y coincidieron en el tiempo, además, debieron conocerse y coincidieron en el tiempo. ¿Te acuerdas, Manolo, de don Manuel, que estaba ahí con los arcahuetes? Sí, me acuerdo perfectamente. Y el papel de Estraza. El papel de Estraza y siempre en la esquina de... Era uno de los personajes típicos del Motril de aquellos años. Sí. Que hoy ha desaparecido de estas 60, cosas. Pero 60. Sí que lo recuerdo con su cesto de mimbre, claro. Con los arcahuetes, las pipas y todas esas cosas. Cuando en los cines todavía te permitían comer pipas.
Claro, exactamente. Pues, había una alfombra de pipa y cáscara de pipa impresionante. Ajá. Y este cine Coliseo, pues, además de tener una máquina buenísima, de tener una pantalla magnífica, una de las grandes pantallas de España, y después una gestión magnífica que, ya digo, los grandes estrenos. Aquí vimos, pues ya en los años 60, finales de los 60, principios de los 60, desde Los Diez Mandamientos, Ben-Hur, pues, todas aquellas películas famosas de las grandes superproducciones se traían. Evidentemente la Calle Nueva empieza a convertirse en un eje no solo comercial, no solo también desde el punto de vista de paseo, porque la gente lo usaba de paseo, para pasearse de Calle Nueva arriba, Calle Nueva abajo. Como más señorial, ¿no? Y empieza a convertirse también en un eje de la circulación rodada. Ajá. De carros, de tal, pero después se convierte también el sitio de salida, cuando empiezan los coches, ya en el siglo XX, un sitio de más tránsito de coches, porque es la entrada, además pone en comunicación el norte de Motril, la carretera de Granada con la carretera, con el cruce para la carretera de Almería, y la carretera de Málaga y la carretera a la playa, al final de la calle Nueva, con lo cual se convierte en una zona de tránsito inmenso, ¿no? Es decir, fijaros cómo se abre calle de la Piqueta, que es paralela a la calle Nueva, y que ya la vimos en uno de los programas anteriores, calle de la Piqueta. Claro, porque hay que recordar que esta es calle de la Piqueta, el por qué era la Piqueta, que era donde se picaban también muchos de los cabos. Y porque aquí también posiblemente en esta zona, no en la calle Nueva, sino un poquito más hacia el interior, podía estar el Ingenio del Rey. Podía estar el Ingenio del Rey, no sabemos nada más que hay datos de que lo nombran. No sabemos si fue el Ingenio del Trapiche, que después estuvo, pero a mí me da la impresión de que no, de que hubo otro ingenio más antiguo, que no sabemos por dónde estuvo, por lo menos todavía no he conseguido situarlo bien, que debió estar por estas alturas de la calle Nueva. Y vemos cómo se abre la parte este de Motril a través de la calle Chispa y continúa hacia la Rambla Capuchino por la calle de la Fundición. Chispa y Fundición. Chispa y Fundición. Nada que ver una cosa con Chispa, otra. Chispa, ya dijimos, que era por un mote. Por un mote de José Gómez, Chispa, creo que era, ¿no? José Gómez, maestro Chispa. El maestro Gómez, José Gómez, que vivía aquí, aunque no tenía aquí su taller, ¿no? No, el taller lo tenía aquí. Ah, perdón, aquí tenía el taller. Vivía en la calle Cruz de Concha. Y Fundición. Sí, y la calle de la Fundición. Existió en el siglo XVIII, pues una fundición. Más bien que fundición, debió ser herrería o algo por el estilo, ¿no? Porque no hay ningún edificio. Vive aquí un personaje, Antonio González, fundidor. ¿Qué era un fundidor de aquella época? ¿Qué era una fundición de aquello? ¿No? ¿Un altorno? Pues no. Un fundidor en aquella época trabajaba muchísimo, por ejemplo, en los ingenios azucareros. Se dedicaban a fundir las calderas, por ejemplo, a poner remache a las calderas, a poner hierros a los molinos y tal, es decir, hacía una labor de fundición. Sería algo más parecido esta fundición, que estaba en el lateral izquierdo de la calle, algo más parecido a una gran herrería, claro, más que no nos podemos imaginar hornos de fundición. Una herrería más especializada, ¿no? Claro, en arreglar y reparar las grandes calderas. Eran fundidores, pero no era una fundición al estilo de lo que nos vamos a encontrar de fundición de plomo en los llanos de la Fundición o en la fundición del Barranco de las Monjas, que era otra cosa, que son fundiciones de plomo, son fábricas. Y esto más bien lo que tendría sería una especie de herrería, de fundición, para trabajar en obra metálica. Y seguramente, pues, los fundidores, que había muchísimos en Motril, había algunos en Motril, los maestros fundidores de Motril, lo que más se dedicaban, aparte de hacer rejería y ese tipo de cosas, es a las reparaciones de las partes metálicas de las fábricas de azúcar de la época. Y entonces, pues, este calle, pues, como había una fundición aquí, pues calle de la Fundición, y así se ha quedado, calle de la Fundición. Se dedicó una época al coronel Baturones. Se llamó Coronel Baturones, pero tampoco tuvo éxito, y el ayuntamiento, no sé en qué época, volvió a darle su nombre original, que fue Calle de la Fundición.
Bueno, así también comprobamos cómo el tema de la caña de azúcar, los grandes ingenios, cómo generan también movimiento a su alrededor. Es decir, los ingenios necesitaban mucho trabajo. Mucho trabajo. Desde carpinteros, anexo, ¿no? Alfareros, fundidores, un montón de elementos que de maestros artesanos que acaban a trabajar en un ingenio azucarero. No solo los banqueros, los maestros de azúcar o los trabajadores de los molinos, no. Después había muchos maestros especializados. Un ingenio lleva hierro, lleva plomo, lleva madera, claro. Es decir, y indudablemente pues todos estos profesionales que además no trabajan para los ingenios, son como profesionales libres que los contratan cada vez que maestros albañiles, buen ingenio, es que había que estar para carreto, gente para arreglando carros, arreglando de todo, maestros carreros y todas esas cosas. Es decir, lógicamente, pues esta calle además debió ser más estrecha. Si la calculamos con el plano que hay de 1845, bastante más estrecha de lo que es hoy. Pero se debió ampliar y se llama calle Fundición por eso, por la fundición que tenía este hombre en esta calle, que además servía, por otro lado, había un bodegón también muy importante, un bodegón con un lagar muy importante aquí. Motril tuvo también una historia de producción de vinos muy interesante. Y había un bodegón y además unos aperos muy importantes, que eran los aperos del ingenio viejo, que estaba a partir de aquí, de estas casas para abajo, a la Rambla Capucina. Y estos eran los aperos del ingenio viejo, muy antiguo, pero solo se empedraban calles principales, ¿no? Las que se sabían que había mucho tránsito. Principales. Generalmente las calles eran de tierra y cuando llovía se embarraban, pues no, pero vamos, que eso no lo del siglo XVIII. Podemos hablar de eso en los años 70. Tenemos muchas fotografías de esta calle todavía. De tierra. Claro. De tierra. Esta fue una de las primeras que se asfaltan, ¿eh? Porque como es carretera nacional, porque además de la carretera nacional, curiosamente, era la que unía Motril con Granada, pues es una de las calles primeras que se asfaltan. No la primera, porque la primera fue la calle Fina. Eso te iba a decir, cuando lleguemos a la calle Fina, explicaremos por qué era la calle Fina, aunque ya lo hemos mencionado, que también era precisamente por esa asfaltada. Por esa asfaltada. Cuando todo era empedrado, cuando todo era adoquín, esta calle fue tener una calle fina para circular. En su origen de un material, el que era de tierra compactada, piedra y grava compactada, que es lo que se hacía al principio, y era lo que se hizo. Grava también, ¿no? Grava, o sea, no solo tierra. Tierra, grava y grava compactada. Que se hacía hasta que empezaron a asfaltarse las calles, hasta que en los años 20 empiezan a usarse el asfalto. Conforme vamos bajando, imagino que había más población todavía, que había más comercio, las casas también más importantes. Más importantes, casas principales, ¿no? Más principales, aunque no muchas, no se construyen muchas aquí. Y sí que es verdad pues que otro de los edificios emblemáticos, aunque no empezó aquí, pues fue Radiovisión, ¿no? Es decir, el gran edificio comercial de Radiovisión, por desgracia ha desaparecido, pero ahí queda para en parte de lo que fue Centro Comercial Radiovisión, también un comercio emblemático de nuestra ciudad. Y llegamos a la altura de Seija Lozano, ya mencionado. Seija Lozano, una de las calles. Y político. Al muñequero, que pero, hizo más por Motril que por Muñequero. O por lo menos se dicen los almuñequeros. Eso, ¿no? Dice los almuñequeros. Ya parece que la leyenda negra no es así, que también hizo muchas cosas por Almuñeca el Seija Lozano, ¿no? E incluso ya la han hecho hijo predilecto de la ciudad, ¿no? Pero de muchos años, ¿no? Muchos años fue la leyenda negra, ¿no? De que los almuñequeros estaban muy enfadados con Seija Lozano porque había hecho muchas cosas por Motril y pocas por Almuñeca. Pero no es verdad, ¿no? Si uno repasa un poco. Fue ministro de Hacienda, fue ministro de Gobernación. Sí, un gran personaje, 11 veces ministro. Y fue un hombre que tuvo muchísimo interés por la costa. Lo que pasa es que la costa no lo acogió bien, no sé. También la política de aquellos años fue dura, ¿no? Aquellos años principios del reinado de Isabel II, pues no fue fácil la política tampoco, Manuel, una vez más recordamos, calle Fina,
algo tan evidente, pero que no, normalmente no caemos el porqué, pero algo muy evidente. Además, ¿no? Su nombre original es la calle del Trapiche. La calle del Trapiche. Porque todo el lateral de la calle Fina, ya saliendo para la calle, para la Rambla Capuchino, lo conformaba el Trapiche Viejo. Y entonces esta calle recibe el nombre de la calle del Trapiche. Pero es más, incluso no es así como es hoy. Una calle recta, pero a estas alturas más o menos tenía una calle paralela a la calle Nueva que subía para arriba hasta ir casi a la calle Fundición. Es curioso que era el cenicero del Trapiche, donde echaban las cerizas del Trapiche. Debió ser en época de dictadura Primo de Rivera, cuando la compañía de firmes especiales empieza a faltar calles en Madrid. El ayuntamiento se apunta también. Y de camino que asfaltaba en la carretera de Motriz Toro Nueva, asfaltan la calle Fina. Y de ahí viene el nombre de la calle más fina de Motriz, porque lo normal es que las calles más principales o estuvieran de tierra compactada o fuera de empedrado, de adoquinado, de empedrado y tal. Y claro, cuando esta calle, con la circulación rodada, los motrileños le hacen un asfaltado como este, como el que debió tener hoy, quizás de peor calidad que seguramente el que hay hoy, pues se convierte llegado la modernidad. En la modernidad motriz. Estamos hablando. Hay que recordar que, por ejemplo, la calle Nueva, me comentabas que era tierra, pero era con grava, era una masa compactada. Sí, era de tierra y tal, hasta que se asfalta también. Y lógicamente, pues la calle Fina es la primera que se asfalta. Y recibe el nombre de la calle Fina. Su nombre, cuando le dan a don Ramón y a don Santiago Ramón y Cajal el premio Nobel, el Ayuntamiento de Motril le da el nombre de calle Ramón y Cajal. A esta calle. Su nombre antiguo, calle del Trapiche. Trapiche y luego Ramón, Ramón y Cajal. Y nombre tradicional, el nombre popular, calle Fina, ¿no? Es decir, la foto que hay del Motril de los 60 se ve este edificio. Y además es un edificio que no es muy alto. Si nos podemos apreciar que no es demasiado alto, pero sí que es verdad que fue uno de los primeros. Y otro que es en la posta, que tardó años en terminarse de construir, pero fue de los primeros. Y bueno, pues. De esto, lógicamente, hay muchos documentos gráficos, sí, de fotografías de la calle, sobre todo ya los años 50, 60, etc. 50, y incluso antes, ¿no? Pero incluso bueno. De los 40 hay, incluso de los 30 hay fotografías muy importantes de esta zona. Con esas alcinas antiguas pasando por aquí con. Claro, si la estación que estaba en los bajos de esta radiovisión hoy, es decir, que está claro que hoy esto ha cambiado muchísimo. Los ferriches, el almacén de neumáticos que hubo aquí en la esquina también, es decir, que todos tuvimos pues, un contexto muy, muy pero distinto. Pero vamos convergiendo, lógicamente, con un Motril un poco más antiguo. Más antiguo. Volvemos a recordar que en esta esquina tenemos el Teatro de Saló, la calle Teatro. La calle Teatro. La calle Tejedores. En fin, que aquí ya hay un Motril más antiguo. Pero además, un Motril que una visión totalmente distinta a la que tenemos nosotros hoy. Porque hoy estamos viendo una plaza como la de la Aurora, totalmente despejada, ¿no? Si viéramos una visión de Motril anterior a la guerra civil de esta zona, no sería una zona tan despejada, porque en medio había una ermita, ¿sí? De lejos, pero se ven. Y después una pequeña ermita y adosada esa, una ermita más grande que debió construirse a finales del siglo XVIII, perdón, del siglo XVII, principios del XVIII. La ermita de la Aurora, pues estaba la Virgen de la Aurora, como es lógico, y se organizaban pues las famosas procesiones de la Aurora, que terminaban, como se decía, como procesiones como el rosario de la Aurora. La Rosario de la Aurora. Motrileños muy aficionados a salir en Rosario de la Aurora y terminar pues como Rosario de la Aurora, ¿no? Y ocupaba todo este espacio, ¿no? Es decir, el espacio de la ermita era bastante grande. Se ve, incluso de cuando hay fotos que están tomadas de la parte alta de la calle Nueva, se ve al fondo la ermita, y si la vemos desde abajo, la ermita deja ver muy poco. Esa era mi confusión antes, cuando te preguntaba por la ermita, era por la fotografía a la inversa. No deja ver muy poco la calle Nueva, porque es un pedazo de edificio tremendo, ¿no? Si a eso le añadimos el galeón que estaba ahí, perdón, la calle Tercia, la Casa de la Tercia, que era otra grandísima, y más para abajo, el Galeón, otro edificio grandísimo, en la calle Cueva. ¿El Galeón? Sí, el Galeón, otro pedazo de edificio grandísimo. En la calle Cueva, pues aquí había
muy poco espacio, ¿no? La ermita de la Aurora fue muy famosa, una de las ermitas principales de Motril. Además, claro, había una cruz de piedra en el centro de la plaza, que también se perdió, pues, el año que es el 36, cuando se quema la ermita durante la guerra, se pierde también la cruz. La cruz es muy antigua, yo tengo algún testamento que ya habla de la ermita de la cruz de piedra de la entrada de la calle del infierno, que están hablando esta. Y aquí contaban la historia, que yo la he contado muchas veces, que de esta cruz de la Plaza de la Aurora, donde salía la leyenda, contaba la leyenda, pues, leyenda, la famosa procesión de ánimas, que empezaba a recorrer desde la cruz de la ermita de la Aurora, pues calle de la Morona, para arriba, subir calle Piedrabuena, hacer vía crucis, de la calle Las Cruces, y toda esta historia, lo que contaban, y salía de aquí, de esta... O sea, salía por aquí, y luego ya entraba subía a calle Rambla Capuchino, Piedrabuena hacia arriba, y bajaba haciendo el vía crucis de la calle Las Cruces. Todo. Y esta desapareció y genera este espacio que nosotros llamamos plaza. En los años de Escribano. Una plaza que luego ha tenido, ha ido teniendo remodelaciones. En los años de Escribano deciden poner una fuente. La primera fuente que tenía Motril, no fuente para beber agua, sino fuente de ornato, ¿no? De adorno, ¿no? Que además con unos chorros con colores y tal fue. Sí, sí. Una fuente, Manolo, como decimos, de ornato totalmente, ¿no? Sí, la primera fuente que veían los motrileños que no fueran cine o cuando fueron a Granada, era una vez vieron una fuente. Era un espectáculo, era un muy espectáculo, bonita, un espectáculo, era un espectáculo. Así triangular, un poco, además, ¿no? Ovalada, la fuente ovalada, con cambios de agua, de luces y tal. Y esto fue para verlo, ¿no? El día que los motrileños se dieron cuenta de que esto era muy bonito, pues aquí se ponía a reventar. Ya nos acostumbramos después. Y ya nos acostumbramos a verla, pero los primeros meses de la fuente, todo un espectáculo verla de noche, cómo cambiaba de luces y cómo salían los chorros y todas esas cosas. Bueno, un gran acierto. Y el cine, ¿no? Y el de enfrente. Llegamos a tener aquí uno de los cines. El cine Coliseo, el cine Motril Cinema. El cinema, Motril Cinema. El cinema. Otro gran cine y otro gran edificio construido para la actividad cinematográfica de Motril. Después en Motril nos podemos quejar de lo que queramos, que además nos quejamos mucho de todo, pero lo que no podemos quejar es que tuvimos dos grandes cines impresionantes, el Coliseo Viña y el Motril. ¿Eran simultáneos? No, primero el Coliseo y después se construyó en los años 60 el Motril Cinema. El Motril Cinema, que es un cine con mil y pico localidades. Madre mía. Con un hall impresionante. Y con una pantalla impresionante. Un edificio muy majestuoso. Edificio, ¿no? Un gran edificio, lo pilla todo este bloque tenemos aquí, ¿no? Es decir, que evidentemente fue un edificio donde vimos películas como ¿Quién mató a Liberty Valance?, Spartaco, miles de películas que se entrenaban en Motril, porque además competían en estreno. Y bueno, fue un gran cine en el cual disfrutamos. Pues la gente que lo vivimos muchísimo y las colas para ver películas del cine, el Motril Cinema, de las películas de Jerry Lewis, porque todas se estrenaban aquí, y cosas así, pues, o de Luis de Funes tal, pues eran las películas que se estrenaban. El gran gendarme, ¿no? Sí, sí, y el gendarme de Saint-Tropez, que en aquella época era mayor de 18 años, ¿eh? Sí, sí. No había más, no. Se veía una chica en bikini y ya eran mayores de 18 años. Pero fue un gran cine, la lástima que desapareciera, ¿no? Los dos grandes cines de Motril han desaparecido. Hola, han desaparecido. Los dos grandes cines eran cines de un. Es decir, entre los dos podían tener fácilmente 2000 y pico localidades, entre el Coliseo y el Motril Cinema. Cines de envergadura, ¿no? Y unas pantallas impresionantemente grandes. O Plaza cuartel del Cuartel de Viejo. Civil, también, claro. Cuartel de la Guardia Civil, cuartel viejo de la Guardia Civil. Fue la parada de taxis, aquí estaban los taxis, durante mucho tiempo estuvieron los taxis. El Bar Manolo era el sitio del encuentro, que estaba aquí en la esquina, y el Espadafor estaba allí. Y abajo el cuartel viejo de la Guardia Civil, que no era cuartel viejo de la Guardia Civil, era más antiguo todavía. Era el cuartel del regimiento de la princesa, de caballería, que estaba en guarnición en Motril desde el siglo XVIII. Por eso la calle Princesa que tenemos, que atraviesa estas calles, comunica con la calle Fina.
ese cuartel estuvo ahí, fue usado por la Guardia Civil hasta que se construye el cuartel de la Avenida Salobreña. Este ya estaba en muy malas condiciones, pero era un cuartel de usado por la Guardia Civil, pero más antiguo. Vilches, la calle Vilches, conocida como del mesón de Vilches. Del mesón de Vilches. El mesón de Vilches. Por eso era el nombre de Vilches. Calle del mesón de Vilches. Más conocida, pues, de que mi parienta, la Moruna, establece su paradería en Motril y le pone su mote, los morunos. Por los burros morunos. Efectivamente. ¿No? Y ya no, la calle Vilches desaparece un poco para ser convertida en el nombre oficial, para dejar el nombre al popular, ¿no? Popular, que es la calle de la Moruna. La calle de la Moruna, donde estaba la panadería. Estuvo la panadería, el horno de la Moruna, la y la venta de pan de la Moruna. ¿Y la calle que se ve, que se come hasta en la luna? Decía la publicidad de la época. Claro. Sí. Tampoco toda esta zona final de Motril, de la Plaza La Aurora. Pues la verdad es que estuvo, lo que teníamos eran huertas, hasta que en los años 60 no empieza a construirse la calle Sáez y el edificio de la calle Sáez, pues eran huertas lo que había aquí, la huerta de la Condesa, otra huerta que había enfrente, con los restos del edificio del Galeón, que era inmenso, que estaba aquí a este lado, y los restos del edificio del Trapiche Nuevo, que también estaban ahí en ruinas, un pedazo de edificios tremendo que había ahí. Y pasaba por esta calle el tren de las canteras, el tren que traía las piedras del puerto, ¿por aquí? Las piedras, claro, del Cerro Toro al puerto. Y durante muchos años, aquí en la esquina de la calle de la Condesa, seguramente donde está el monolito ahora mismo, hubo un depósito de agua, cilíndrico, un gran depósito de agua, que es donde la máquina del tren cargaba agua, pues eran máquinas de carbón y tenían que echarle agua a la cardera, de vapor, tenían que echarle agua a la cardera. Y ahí hubo un depósito de agua durante mucho tiempo. La máquina de vapor funciona, es una cardera que se calienta y el vapor. Claro, había que llenar la cardera de agua. Claro, para que hiciera el vapor de agua. Claro. Pues espero que ustedes hayan disfrutado, igual que nosotros, con este fantástico viaje que nos ha ofrecido el testimonio de nuestro cronista oficial, don Manuel Domínguez, aquí en esta alquería. Sobre todo porque hemos visitado esta calle tan importante para todos los motrileños, una calle bastante moderna, ¿no? Para lo que nosotros pues tenemos pensamientos y lógicamente lo que ha sido el Motril que hemos conocido anteriormente. Estamos lógicamente saliéndonos un poquito de ese centro y hemos ido viendo cómo así hemos conocido ese Motril pujante, ¿no? En la calle Seijal Lozano, hemos visto el Marqués de Estrella, luego toda esta zona hacia abajo y bueno, conociendo la calle Fina, conociendo aquí más para abajo la calle Vilches, también la calle Infierno. Hemos ido conociendo la historia de Hernández Velasco también un poquito. Yo creo que ha sido un viaje bastante emocionante el que hemos vivido en nuestra alquería y nosotros volvemos ya la semana que viene buscando una ubicación nueva para sorprenderles a ustedes. Siempre decimos que Motril tiene mucho que contar, Motril tiene mucho todavía que mostrar. No podemos quedarnos con ese mensaje en el olvido de que Motril no hay nada. Todo lo contrario, si rascamos un poquito, encontramos mucha historia, muchos sentimientos, muchas huellas palpables de lo que ha significado nuestro Motril azucarero, nuestro Motril de ingenio, nuestro Motril también, como decimos, comercial y en todos los sentidos. Así que espero que sigan con nosotros, apostando por Telemotril y, por supuesto, por nuestra alquería, porque nosotros vamos a seguir viajando a través de esta pequeña máquina del tiempo aquí con todos ustedes. Gracias y hasta la semana que viene. Adiós.